Él te piensa a ti pensando en él. Todos los detectives están enamorados. Y en todas las novelas policiales hay camas. Bueno. Él escribe bien. Él me escribió a mí. Pero yo... yo lo tengo abrazado. Y abrazado lo voy a llevar a la cárcel. Y lo voy a hacer dormir. Y lo voy a ver soñar. Y voy a terminar sentado en su pecho. Entonces perseguilo. Perseguilo. Y atrápalo. Si no, no vas a pasar a la historia de los hombres. ¿Soy yo una ficción? Sí. ¿Y usted es una ficción? No. Yo soy real. Y soy eterna. Permiso. ¿Personaje secundario? ¿Yo? No. No, señor. Porque te voy a agarrar. Han pasado solo 3 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y aquí está a punto de empezar una persecución fabulosa. ¿Cómo me veo? Irreconocible. Con ustedes, el poeta Pablo Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Dicen que Neruda es el comunista más importante del mundo. Se metía la mano al bolsillo, sacaba un papelito. 10.000 proletarios se quedaban callados para escucharlo, entrar a ver si estaba poesía. ¡Viva el castigo! Les poètes organisent l'héroïque résistance. ¡Viva el castigo! Contra el fascismo chilien. ¡Viva el castigo! Ordenado en tu detención. Tienes que salir del país ahora. Aquí entro yo. El sagaz comisario evolucionó, lleno de vida. Muy buenas tardes, señor presidente. ¿Conoce usted a Neruda? No, yo no. Sí, señor. Atrápelo y humíllelo. ¡Policía! ¿Dónde está ese comunista de mierda? ¿Quieres que te encuentren? No. Pero yo no me voy a esconder debajo de la cama. Esto tiene que ser una cacería salvaje. En esta ficción todos giramos alrededor del protagonista. Un principal y un secundario. ¿Qué pasa si lo agarro? Piensen, porque al gobierno le conviene perseguirlo, pero no le conviene agarrarlo. Tengo a todo Chile buscándome y nadie me va a pillar. Bueno, salí, pero te van a matar. ¿Personaje secundario? ¿Yo? No, señor. ¡Pablo! Porque te voy a agarrar.